El día de hoy nos encontramos reunidos en este campo militar para dar una cordial bienvenida al personal de conscriptos del Servicio Militar Nacional de la clase 2000, remisos y mujeres voluntarias. El Instituto Armado desde su origen ha tenido un carácter eminentemente social. Su evolución ha sido al ritmo de las exigencias de las personas civiles. Ha mantenido su disciplina, su lealtad, su espíritu de cuerpo y su origen netamente popular. México y sus habitantes demandan jóvenes con virtudes, valores y amplios conocimientos que les permitan responder a los retos que exige la dinámica de los tiempos actuales para lograr en el futuro cercano una nación más igualitaria. Para aquellos que consideran muy grande el reto de cumplir con su servicio militar obligatorio, tratemos de darle a México con nuestro servicio más de lo que hasta hoy hemos pretendido, y pensemos siempre que morir es nada cuando por la patria se muere.